Los ojos del mundo se estremecieron ante estas imágenes. En Ruanda, un pequeño país del África, se había desatado una sangrienta lucha entre Hutus y Tutsis. Como consecuencia, miles de personas quedaron sin tierra, sin hogar, sin amparo. ¿Sería posible que Argentina pudiera ser parte de la respuesta a esta tremenda necesidad? Fue en las instalaciones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera donde comenzaron con sus encuentros de oración, planificación y donde juntaron las donaciones que desde todo el país llegaron a Buenos Aires para ser enviada a este pueblo en necesidad. Con muy poco tiempo para preparar este proyecto, el 27 de noviembre de 1994, la primera delegación de 56 voluntarios partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Personas acudieron a tan emocionante despedida. Sus amigos, familiares, iglesias estaban allí, apoyándolos económicamente y en oración, sabiendo que se encontrarían no solamente con una gran necesidad, sino también con una fuerte lucha espiritual. Fueron enviados los primeros 2.000 kilos de alimentos y medicamentos provenientes de ciudades como Córdoba, Corrientes, Cañada de Gómez, Bahía Blanca, Tandil, Rosario, Neuquén, entre otras. Ya en el avión de Air Malasia, los voluntarios podían observar el itinerario a seguir. Partieron desde Buenos Aires hacia Cape Town, Johannesburg, Kinshasa, para finalmente llegar a la ciudad de Goma. Y un bebé te llamó, es un nampa, me huele.
Por supuesto, no imaginaban que algunos de ellos llegarían en las cómodas instalaciones de un avión carguero. Costaba creer que detrás de una vista tan hermosa, con sus lagos, bosques y valles, se escondiera tanto odio, dolor y abandono en la vida de 1 millón de refugiados. Al llegar a Goma, la hospitalidad de la iglesia de Zaire no se hizo esperar. Él dice que está contento de que nos agradece estar en este lugar. Agradece al Señor también la presencia de nosotros y de todos aquellos que nos han enviado, de nuestras familias, de todos los que han colaborado para que nosotros estemos acá. Y bueno, ellos están a nuestra disposición para todo lo que nosotros necesitamos. Las autoridades de las Naciones Unidas colaboraron en todo lo posible para el traslado de la mercadería a la nueva propiedad que se había alquilado. La delegación argentina ya disponía de un cuartel general para sus operaciones. Y antes de comenzar el trabajo, una excelente oportunidad para conocer a los creyentes del Zaire. Mugumba y Kibumba esperaban a nuestros voluntarios. Hacia Mugumba. Thank you.
agradecida al Señor por haberme traído a África. Así que le doy gracias a Dios y a vos te aliento que estás viendo a que inviertas tu tiempo y tu dinero, tus oraciones en unos proyectos como estos a corto plazo que dan mucho fruto para toda la eternidad. Y gracias a las oraciones de las iglesias es que podemos permanecer firmes en él. Y desvalidos, que habitualmente son despojados de su ración, reciben cuidado especial del equipo argentino. Llegando al campamento de Kibumba, los niños les dieron una muy especial bienvenida. Comenzaron a trabajar sobre un terreno árido y desparejo. De la nada, vieron levantarse las primeras carpas. Rápidamente el aspecto del campamento comenzó a cambiar. Sin embargo, los sanitarios disponibles se reducían a una grieta volcánica. En las carpas ofrecieron ayuda médica con asistencia de traductores en inglés y francés. Sarna, cólera, infecciones y paludismo eran asuntos cotidianos. Llevaron medicamentos y material descartable, entre otras cosas. Pero por sobre todo, la herramienta mayor fue la oración. Yo quisiera que vos ahora mires a la cámara y le digas lo que hay en tu corazón al ver esta realidad a nuestra gente en Argentina. ¿Qué nos podrías decir a todos nosotros cuando en poquitas horas más veamos estas imágenes? Que es necesario que nosotros tomemos responsabilidad sobre esto. Antes no lo conocíamos, ahora lo conocemos. Es necesario que tomemos una actitud permanente, no de un mes, de dos meses, sino una actitud que pueda solucionar el problema de esta gente. Sé que podemos hacerlo. See you.
El campamento ya estaba organizado. Un alto en las tareas, almorzando juntos. Bueno, más o menos, ni bien llegamos, empezamos a trabajar en las carpas de salud. Pero, viendo que había necesidad de poner, es como un gran colchón de agua para bañar a los chicos de acá en el futuro. Ay, y para tener agua potable, se necesita hacer una plataforma enorme de piedras, más o menos un metro, y levantar un terreno para que el agua baje con presión. Así que estuvimos el resto de la mañana trabajando para levantar y formar una plataforma. El árbol de Navidad estaba formado por manos de papel que enviaron niños de iglesias argentinas. Aquellos que no iban al campo tenían arduas tareas en el cuartel general. Compras, preparar alimentos, clasificar remedios, cortar vendas, preparar también algunas delicias culinarias. Y por supuesto, no podía faltar el asado argentino. Quiero saludar a todos los hermanos en Cristo, pedirles mucha oración por sobre todo la gente que está aquí, que no conoce al Señor, pedirles que realmente estén clamando a Dios por ellos. No estamos solos aquí trabajando, sino estamos con todas las personas de nuestras iglesias que están orando y que ofrendaron por nosotros. Y no fue nada fácil, pero Dios se ha mostrado con nosotros en cada momento y podemos ver su fidelidad y su mano en nosotros. Anne-Marie elaboró un valioso diccionario del Kinyarwandi que sería de gran utilidad para los voluntarios. Bonjour. Hola. Tucumán. Nosotros pueden ser parte de esta respuesta para esta generación que no tiene esperanza, pero nosotros podemos ser parte del amor de Dios, una expresión del amor de Dios para esta generación que se pierde sin Jesucristo. Las chozas son construidas de hojas de banana, caña de bambú, plástico y madera. La madera se consigue solo 2 días a la semana. Debido a la depredación de los bosques, el gobierno saireño ha restringido su recolección. En Mugunga son varias las organizaciones internacionales que están colaborando en la distribución de los alimentos.
Claro, porque se distribuye comida en la cocina para cada encargado de las zarpas, según la cantidad de niños que tiene. Entonces llegan acá con la comida y se les reparte individualmente a cada uno. Entonces vamos a poder ver en la hora del almuerzo, son hermosos cuando comen todo, ¿no? Platito y cucharita y todos en círculo. Son hermosísimos. Estamos en la hora de la salida de la escuela. Sí. Están todos con sus pizarritas. ¡Qué mira, che! Muy bien, bueno, si querés que estás en cámara. ...350 niños reciben cada día atención, cuidado y, por sobre todas las cosas, amor. Hay 350 niños aproximadamente, ¿no? Con historias bastante tristes, como el caso de Sumail, que es él. Él estuvo al lado de sus papás muertos varias horas, muchas horas, hasta que alguien lo encontró y lo pudo traer a este lugar. ¿Sí? Él es Sumail. Salud. Gracias, señor. A todos los argentinos, gracias por el apoyo, por las oraciones, por todo lo que están haciendo por esta gente tan necesitada en el África. Thank you.
pastores evangélicos, en medio de tanto dolor y desolación, tienen tiempos de comunión y se unen para alabar a Dios. El presidente del Consejo de Pastores Ruandeses en el exilio. Las Naciones Unidas cedieron este predio para que más de 20 pastores con sus familias vivieran en él. Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata kutoa mwana wake wa pekee kusudi kila mtu anaye. Cinco nuevos voluntarios se alistaban para sumarse a la delegación argentina en Goma. Señores de contingente, los encomendamos mío en tu sangre, que los cubra, que los encamine, Señor. Tuya es esta visión, Señor, esto salió de tu corazón, tuyas son las directivas, los planes. Cada detalle, Señor, hazlo saber a cada uno de tus hijos. Respáldalo con gracia, con poder, ven a retaguardia. También ellos tuvieron el privilegio de disfrutar de las instalaciones de un avión carguero desde Nairobi hasta Goma.
El 23 de diciembre se produjo el encuentro de los primeros 80 voluntarios integrantes de la delegación argentina. Traían con ellos las tan esperadas cartas con noticias de familiares y amigos. Y al día siguiente, la tan ansiada celebración de la Nochebuena en el campamento de Quibumba. Allí, centenares de personas se unieron al equipo argentino para festejar una Nochebuena diferente. El Evangelio fue entregado también a través de expresiones artísticas. El festejo navideño concluyó entregando golosinas a más de 2.000 niños. Toda la actividad debió realizarse antes de las 6 de la tarde, debido a normas de seguridad de las Naciones Unidas. Told.
But nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. And he's saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours, and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. Dejaron de lado sus familias para ayudar personalmente a un pueblo que solo conocían a través de la televisión. A ellos les impactaba mucho que gente de la raza blanca se acercara, le dé una mano, le dé un beso, se acercara sin guantes esterilizados, lo agarrara con las manitos con sarna. ¿Van a volver? Mira, en mi corazón por lo menos tengo hijos, este es el mayor, hay dos que no están acá. Pero si dentro de un mes yo junto la plata para volver, yo vuelvo. Una pausa, ya volvemos. Gracias a la difusión que realizaron varios medios periodísticos, se lograron mayores aportes para este proyecto. Buen medio para que alguien escuche esta necesidad, este mensaje, y lo cumpla. Gracias por estar en Weekend. No, gracias a ustedes. Vio coronado tantos esfuerzos en tener nuevas instalaciones de agua potable. Reconstruyeron chozas e hicieron muchas nuevas. Construyeron nuevos baños y ampliaron las instalaciones del campo de refugiados en Quibumba. Personas que puedan venir mucho más tiempo que nosotros a servir. Es más, así.
así que prácticamente estamos muy, muy, muy ayudados por ellos. ¿Se ve? En este campamento, allí vemos a Bernardo, un estudiante de medicina que vino de Corrientes, y él junto con allí el doctor Walter Tallé es el que está trabajando en esta carpa y atendiendo a estas personas. Tan poco como una barra de chocolate pudieron dibujar una sonrisa en el rostro de cada niño. Te agradecemos por ser parte de esta tarea, de los que fueron, de los que enviaron, de los que donaron, de los que oran, de todos los que de alguna manera, aunque sea en el pensamiento, han estado apoyando este proyecto. I am yours and you are mine. Don't you say once more I love you in the bread and in the wine. The whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find. In the city peace of mind. Ain't knocking on nobody's door. And even the countryside can't hide it anymore. People moving in every direction. Can't take a moment to be kind. The lack of understanding. The pace is too demanding. You can easily lose your mind. Anything to you. Won't you say once more I love you in the bread and in the wine. Till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Neon lights are lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights. There's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. And he's saying to you, won't you say once more I love you in the bread and in the wine. Till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the bread and in the wine. Till the whole world knows our love song. Yours and you are mine.